El año pasado, la actividad turística de Nicaragua generó 733 millones de dólares, representando un crecimiento mayor al 14% en comparación con el año anterior y el flujo de turistas aumentó en un 18.8% para alcanzar la cifra récord de 1.787.000 turistas. El turismo se ha convertido en uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional y cada mes se aprueban nuevos proyectos para ampliar la oferta de servicios. Esta semana, por ejemplo, se inauguró en San Juan del Sur el proyecto inmobiliario residencial de lujo La Santa María, dirigido a atraer turistas con mayor nivel de consumo. Sin embargo, a pesar del enorme potencial de los recursos naturales del país en playas, lagos, montañas, cultura y atractivo colonial, Nicaragua sigue teniendo un enorme déficit en infraestructura de servicios turísticos en comparación con otros países como Costa Rica, República Dominicana, Panamá o Guatemala. La pregunta es: ¿qué, qué se está haciendo desde el sector privado y desde el gobierno para enrumbar al país en torno a una estrategia nacional para el desarrollo del turismo? Nos acompañan Lucy. Valenti, presidenta de Canatur Raúl Calvete, Calvete y asociado experto en desarrollo inmobiliario, buenas noches Raúl Lucy, gracias buenas. por estar buenas con noches, nosotros Carlos. ¿Qué necesita Nicaragua para dar un salto definitivo en su estrategia de turismo? Por ejemplo ¿Cómo ampliar la capacidad hotelera del país y la, y la oferta de servicios? Bueno, buenas noches nuevamente, muchísimas gracias Carlos Fernando por la oportunidad yo creo que una de las primeras cosas que necesita el país y que yo siento que ya hemos llegado a, a ese punto, porque lo habíamos venido peleando desde hace mucho tiempo, es el hecho de que el turismo debe ser una prioridad nacional verdad sin esa priorización era, es muy difícil que logremos alcanzar en un corto mediano plazo los objetivos que como país nos planteemos. y yo siento que esa prioridad ya está dada nosotros tuvimos hace unos días eh, un encuentro con las autoridades del gabinete económico del gobierno porque para presentarnos las, las estrategias del país eh, digamos de corto plazo 2018 y, y los próximos, próximos cuatro o cinco años, y para satisfacción nuestra, y fue el, el, las palabras con las que empezó también el presidente del Banco Central, fue hablando del tema del turismo y la importancia que tiene ya hoy para el país. Eh, y, y vemos, nosotros sentimos que en el propio sector empresarial ya hay también un reconocimiento de que apoyar al turismo implica también un crecimiento para las otras actividades económicas. Entonces creo que ahí vamos bastante bien, ¿verdad? Obviamente hace falta mejorar en cuanto a la, a la, a la mejor eh, comunicación entre distintas instancias, ¿verdad?, del gobierno, del propio sector privado, los mismos municipios, pero ya vamos dirigi dirigiéndonos hacia ese camino. Por otro lado, eh, creemos nosotros eh, y, y somos pues parte de un equipo de trabajo que tenemos en Canatur, donde también está Raúl y un pequeño equipo que hemos venido trabajando, precisamente analizando qué necesita el país para dar ese salto cualitativo. Y eh, una de las cosas más importantes que el país necesita es elevar la capacidad hotelera del país, y, pero la capacidad hotelera. Eh, con infraestructura de servicios de, de alta calidad, o sea, cuatro o cinco estrellas, en los sitios de atractivo turístico, porque Managua ha estado teniendo pues oh, inversión hotelera de cadenas internacionales, pero a Nicaragua no ha llegado desde Montelimar hace más ya de 25 años ningún hotel de cadena internacional. Entonces nosotros sentimos que parte de la estrategia debe ser verdad eh, un, 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 un esfuerzo de país encaminado a captar inversiones importantes dirigidas a los sitios eh, de atractivo turístico de Nicaragua. ¿Qué se necesita para atraer esas inversiones en San Juan del Sur, en Tola, en León, en Granada, en la costa caribe, en Ometepe? Pues mira, básicamente son eh, tres ejes fundamentales. Uno, de que el inversionista eh, considere que hay posibilidades de rentabilidad en su inversión, un buen retorno y con todo lo que eso implica. Segundo, de que haya estabilidad y seguridad en el entorno donde se hace la inversión. Y tercero, que haya la suficiente infraestructura para poder desarrollarse. Y en ese sentido, lo que decía Lucy es una lucha que ha sido permanente en una evolución en la industria turística de Nicaragua. Y cuando arrancamos éramos solamente los de la industria turística los que entendíamos el tema, pues, obviamente, y luchábamos contra diferentes otras industrias y cada uno con su estrategia. Y las estrategias nacionales que se desarrollaron a lo largo de estos últimos 20 años, quizá adolecían de ese problema, de que eran estrategias específicamente para el sector turístico, cuando en la realidad y recién ahora ya se está entendiendo, el turismo es una actividad totalmente integral. Es imposible pensar de que porque vamos a lograr traer inversiones de hoteles de cinco estrellas en toda o en San Juan del Sur, el resto del país puede estar haciendo sus cosas por su lado. Cuando una, un turista entra por la ciudad y en la carretera se encuentra con un basurero o en el, en el aeropuerto hay problemas migratorios o no se ha coordinado con la parte de salud o temas de infraestructura y la misma actitud de las alcaldías, de la gente, en realidad a vender turismo es vender la realidad del país. Nosotros hemos pasado muchos años vendiendo productos específicos y ahora eh, eso es lo que nos, nos tiene muy entusiasmados. Y hay una conciencia tanto del gobierno, los municipios y el sector privado de que somos todos los que tenemos que participar. Eso es lo que nosotros siempre nos hemos referido como de eh, prioridad nacional. No solamente que el gobierno diga que es prioritario, sino de que todos los sectores entiendan cuál es el rol que les corresponde. En relación a la infraestructura, el año pasado se inició la construcción, por lo menos, eh, de la primera etapa de la carretera costanera. En, en la zona de entre la frontera con Costa Rica y la parte de el Osteonal en el sur, de San Juan del Sur. ¿Qué expectativas tienen de avance sobre ese proyecto este año? ¿Se podrá realizar la conexión con Tola? Bueno, primero hay que, hay que señalar, ¿verdad? Que lo que se ha hecho hasta ahora esa del naranjo hasta ostional, se ha hecho con fondos propios, ¿verdad?, de, de, del, del gobierno, del presupuesto, para ir avanzando. En tanto tenemos los estudios de factibilidad de la carretera y el financiamiento, algo que ya se ha logrado porque el BCE eh, anunció en diciembre pasado que ya estaban los fondos destinados para lo que va a ser el estudio de factibilidad de la de los 130 y pico de kilómetros cuadrados de perdón, de que va a tener la carretera y ese estudio se va a hacer durante este año, ¿verdad? El objetivo es terminar el estudio al finalizar este año y después de eso pasar ya a lo que sería la construcción de toda la carretera. Mientras Entonces, tanto, el mientras, plan es hacer como una especie exacto, de trocha permanente. Exacto, mientras tanto, el plan es ir avanzando, ir haciendo para no perder tiempo, pues porque el turismo está ahí, el turismo está creciendo, las inversiones están ahí dispuestas a realizarse y lo que queremos es crear mejores condiciones desde ya para que esas inversiones se puedan dar con, con mayor facilidad, con mayor posibilidad de rentabilidad, etcétera Entonces, eh, en las reuniones que nosotros tenemos en la Comisión de Turismo, eh, hemos hablado, este ha sido un tema también, y en una reunión que tuvimos el año pasado con, con el MTI dentro de la comisión se planteó, eh, si, la siguiente fase era ostionar San Juan del Sur, pero como ya ostionar San Juan del Sur ya hay una trocha de todo tiempo que ya se utiliza, nosotros el sector privado solicitó... Que se considerara, en lugar de avanzar de los a San Juan del Sur, que se avanzara en abrir, aperturar el camino entre San Juan del Sur y Tola, de tal manera que ya haya una conexión más directa entre ambos municipios, que es tan importante para el turismo y además con el aeropuerto Costa Esmeralda, de tal manera que la gente que va a San Juan del Sur también se beneficie más del uso de ese aeropuerto. Hablabas de que uno de los requisitos importantes para enrumbar. Las condiciones de inversiones, sobre todo en las zonas costeras, tienen que ver con el entorno. Los problemas que se presentaron el año pasado en algunos eh, desarrollos turísticos y en algunas zonas costeras, invasiones de personas, comunidades, eh, algunas actividades comerciales eh, protegidas por algunas alcaldías. ¿Está resuelto ese problema? ¿Se puede resolver? Está conversado. Y el única, la única alcaldía eh, es, es la de San Juan del Sur. En Tola no tenemos ningún problema. Los problemas que hubieron en Tola se, se fueron solucionando y actualmente ya no hay ninguno. En San Juan del Sur quedan algunos casos y la última información que tenemos es de que está encaminado a una, a una solución. Ha tomado más tiempo del de que nosotros eh, querríamos, pero eh, eh, son cosas que el sector privado por sí mismo no puede, no puede resolver. Y han eh, 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 evitado de que, se, de, que se, de que se lleven a cabo algunos proyectos que ya estaban listos para arrancar, como el caso del proyecto en Playa Yankee, uh -huh. el caso del proyecto en El Remanso y la venta de las Delicias, que eh, hubo una venta muy interesante. Madera. Pero ya estamos acostumbrados desde que arrancamos esto en el año 90. Eh, siempre hay problemitas en Nicaragua que hay que ir resolviendo. Quizás deberíamos resolverlo más rápido. Cuando nosotros analizamos en contexto el desarrollo turístico de Nicaragua y vemos cómo va el resto de la región, nos damos cuenta cómo nos han ido tomando la delantera. El caso, por ejemplo, que siempre menciono el de los cruceros. Nosotros arrancamos la industria de cruceros eh, en Nicaragua y estábamos muy por encima de Honduras y eh, arrancamos con 46 mil eh, pasajeros de cruceros en el año 93, eh, perdón, en el 99. A la fecha, Honduras, que en aquel momento no tenía nada, ya llegó casi al millón de, de pasajeros de crucero, porque entendieron que la, la, la clave estaba en la infraestructura portuaria. Eso, por ejemplo, es algo que nosotros estamos peleando para que se haga. Ya ha habido un gran avance, en, por lo menos en el, la, la mejora del puerto. ¿Cuántos tiene, ¿cuánto recibe ahora Nicaragua? Seguimos casi en la misma cantidad, alrededor de 50.000, 56.000 personas, por el problema de que no pueden embarcar y desembarcar de manera directa. Eso abriría las puertas a la hotelería y al desarrollo realmente franco, porque los cruceristas solamente vienen por el día, no todos toman tours. En cambio, cuando el barco puede atracar en el muelle y hay servicios de venta de alimentos y limpieza y qué sé yo, también los paquetes inician en ese país y terminan en ese país. Entonces pueden venir seis, tres, cuatro, cinco días antes o la misma cantidad de días después y eso es lo que hace grande la industria de cruceros. Eh, no solamente Pero la llegada por el también, Tal vez quería agregar la importancia también de los cruceros en el tema del de posicionamiento o de un destino como turismo de pensionados y retirados. Un altísimo porcentaje de las personas que han comprado propiedades, viviendas en Roatán, han sido personas que han llegado a Roatán vía los cruceros, por ejemplo, ¿verdad? Que esa es otra importancia. Además de adicional. los grandes datos agregados, como el número de turistas que vienen al país y los ingresos que se generan, hay dos indicadores cualitativos claves, como el tiempo que, en que permanece un turista en el país y por el otro lado... Cuánto consume, cómo está Nicaragua hoy en esos indicadores en comparación con la región y qué perspectivas hay de aumentar el tiempo de permanencia y el gasto del. del estamos turista? por debajo de Costa Rica y de, de Panamá, pero estamos mejor que el Salvador. El, lo importante de ese indicador que es, se, se publican de manera general el total de llegadas entre el total de ingreso entre el total de llegadas y alguna pequeña diferenciación por el punto de entrada. En realidad eh, se necesita eh, eh, ir a mayor profundidad para entender inclusive la aplicación de las estrategias, porque en las cantidades de turistas que llegan están mezclados diferentes motivos, hombres de negocios, quizá en una, una gran mayoría, o diferentes motivos que no responden a los esfuerzos de desarrollo de infraestructura, ni a los esfuerzos de promoción, sino que se mueven por otras razones. En su conjunto utilizan los servicios y en su conjunto dejan un ingreso. La única manera de elevar el ingreso es mejorando la calidad de la infraestructura y la única manera de alargar la estadía es creando más actividades a realizar. O sea, ¿Cuál no es, no hay, ¿cuál es la, la media de la estadía actual y del ingreso? Actualmente per la media es de 46 gasto? dólares por día. 46 dólares. 46 o bueno, sí, 46 dólares. Eh, pero de, si lo ves por segmentos, eh, cambia, ¿verdad? Igual que Yo, en Costa Rica. ¿Y el tiempo de permanencia? Anda por 10 días, el promedio a 10 días, ¿verdad? En, la, en, el, en el, el tiempo de permanencia no estamos tan diferentes al resto de, de Centroamérica, pero en el gasto promedio, definitivamente sí, somos los más bajos. Sin embargo, quiero es, eh, puntualizar en un tema. Nosotros acabamos, esta semana que acaba de pasar, presentar un, de presentar un estudio que Hizo la cámara en conjunto con la UAM eh, sobre la importancia que tienen los turoperadores en el turismo de Nicaragua. Y entre otros datos interesantes que arroja el estudio es que el gas, y fue una muestra de un 65% del total de los turoperadores fueron, participaron en, en, en la encuesta. Y eh, el resultado en cuanto al gasto promedio de los turistas que vienen vía tour operador anda en 140 dólares. O sea, eso te indica la importancia que tiene que un turista viaje de forma organizada, que compre excursiones, que compre otras actividades, eh, comparado con el que, que por lo general es el que está viniendo ahorita a Nicaragua, mayormente el que viene por cuenta propia, ¿verdad?, que prácticamente no gastan mucho en ese tipo de actividades. Este quiero, nuevo, quiero hacer una salvedad ahí. Lo importante que es el dato estadístico. Y necesitamos mejorar en ese sentido para que la, la, el sector de inversiones tenga mejores elementos de juicio. Este nuevo directorio turístico, Explore Nicaragua, realizado por tu revista, Nicaragua Turismo e Inversión, tiene un registro de las opciones y oportunidades de turismo en diferentes departamentos del país, pero también de algunos de los principales establecimientos. ¿Cuántos establecimientos tienen censados ustedes en la cámara? Nosotros dentro de Canatur, eh, entre socios directos, los socios que están a través de nuestras asociaciones, las ocho asociaciones especializadas de la industria, más nuestros capítulos territoriales, que son 18, andamos por 700 empresas que son miembros de Canatur. Los datos que mencioné al inicio del programa reflejan un crecimiento considerable en relación con el año pasado, sin embargo todavía estamos bastante rezagados con el resto de países. ¿Cuáles son las proyecciones de este año 2018? Hasta ahora las proyecciones son de un crecimiento ligeramente superior al del año pasado. Y obviamente no podemos esperar cambios porque no ha habido tampoco en el sector turístico vacacional mayores cambios de, de aumento de infraestructura. Eh, como digo Lucy, eh, Montelimar fue la última gran inversión de playa y necesitamos inversiones de ese tipo con hoteles de marca internacional que tengan capacidad de distribución, que tengan capacidad de inversión y sobre todo de aguantar el tiempo de respuesta del mercado. Estamos hablando de millones de dólares invertidos antes de empezar a ver el retorno. Cuando tengamos eso podemos empezar a tener crecimientos mayores, si no no tendríamos argumentos para... Validar un crecimiento superior. ¿El ciclo de inversión de un proyecto de eso es de cuántos años? Mira, a nosotros nos toma a veces entre siete años a ocho años para poder despegar un proyecto de envergadura, entre lo que son selección de terreno, de la, la, el análisis de la situación del país, el análisis del proyecto en sí y luego los ajustes de las cosas que van cambiando en el interín, eh, es, es más o menos eso es lo que toma. Quiero agregar a lo que decía Raúl, que manteniendo más o menos el mismo ritmo de crecimiento, que quiero también acotar que en cuanto a llegadas, Nicaragua está en una lista de los 10 países del mundo que más han crecido en llegadas, porque casi rondamos el 19% de crecimiento en llegadas. Eso por datos de la Organización Mundial de Turismo. Entonces, manteniendo más o menos el ritmo que hemos tenido nosotros. Eh, calculamos que este año vamos a estar cerrando el año con sobrepasando los 800 millones de dólares por concepto de turismo y, y llegando a aproximadamente a 1.9 millones de visitantes, sí, 1.9 millones de, de turistas, ¿verdad? El sector privado es muy activo en, en las inversiones, en lo que está haciendo, en la promoción, en la participación en ferias internacionales para promover la imagen de Nicaragua. La contraparte estatal está... Eh, al mismo nivel de ese dinamismo del sector privado, ¿está presente Intur en las principales ferias internacionales? Pues, mira, más bien diría yo de que la pregunta es al revés. El sector privado siempre ha ido a la saga de lo que ha hecho el, el Intur. Eh, hay que verlo en un periodo de, de largo plazo. Y más bien ha sido el Intur durante muchos periodos que le ha dado la mano al sector privado para ayudarlo a poder participar en la promoción. Y por eso es que yo digo necesitamos marcas internacionales con capacidad. El poner el desarrollo del turismo en Nicaragua en manos de la pequeña y la mediana empresa es muy romántico, porque en la realidad no pueden ni tienen capacidad para soportar el peso de la inversión que significa sacar un destino a nivel internacional. Sin embargo, yo quiero uh, también eh, puntualizar en algunas cosas. Precisamente ese dinamismo que ha venido teniendo la, la industria Nuevas inversiones que se han hecho, que aunque no son de cadena internacional, han sido importantísimas para el país porque han tenido una proyección internacional como los productos nuevos de Necupe, Calala, Jícaro, Morgan, Mopuls, que que ellos hacen un esfuerzo como empresas también para promoverse a nivel internacional. Eso ha venido a complementar el trabajo que hace el Intur y el sector privado, por ejemplo nosotros, desde la Cámara, tenemos ya por siete años seguidos de estar, eh, bueno, un, un interín ahí que tuvimos de un año que no se hizo, la Feria Internacional de Turismo, que es la única herramienta en Nicaragua que tienen las empresas para acercarse al mercado internacional con los compradores que traemos. Y eh, esfuerzos que hace el INTUR, por ejemplo, de viajes de prensa, de viajes de familiarización que han venido haciendo lo, especialmente en estos últimos años, el sector privado también los complementa porque también hace el sector privado viajes de prensa, viajes de familiarización. Dijiste que el turismo ya es una prioridad nacional. Hay una estrategia nacional de turismo, una estrategia de país. En eso estamos justamente eh, a finales a, del año pasado se acordó con, con las autoridades que Fundamental, obviamente, tener una estrategia de país. El problema aquí ha sido que pues por los distintos gobiernos han querido hacer una, pero no se ha seguido, nadie le ha dado seguimiento. Si nosotros hubiésemos tenido de hace 10, 15 años atrás una estrategia, yo te aseguro que hoy estaríamos en otro nivel de desarrollo del sector. Entonces, y especialmente para el sector privado y para las inversiones en el sector turístico, es fundamental tener una estrategia de país, porque las inversiones en ese tipo de hotelería son inversiones de largo plazo. ¿Quién lidera sí. este esta iniciativa en el sector público. El o sea, INTUR, el el ya estamos trabajando, se creó una comisión eh, para abordar eh, varias líneas estratégicas de trabajo, entre las que te puedo mencionar está justamente el tema de promoción, marketing, el tema de conectividad aérea, el tema Seguridad. de inversiones, el, la, el tema de las políticas, o sea, hay unas comisiones de trabajo que se han formado, donde est que están lideradas por el INTUR. Eh, y donde estamos participando como contrapartes representantes de, del sector privado trabajando en cada una de esas líneas estratégicas. Se espera que, que la propuesta pueda estar lista para mediados de este año, ¿verdad? Y que, eh, y con, o sea, una estrategia, digamos, de mediano plazo, pero con un enfoque a resultados de corto plazo, ir midiendo por planes específicos de corto plazo los resultados. Lo bueno de esta estrategia es que, que está tocando áreas, que en las estrategias anteriores no se veían y que son importantes para complementar el desarrollo del producto. Gracias Raúl Calvet, Lucy Valenti, por sus consideraciones sobre la estrategia y el potencial de desarrollo turístico del país. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana. Esta noche y confidencial.